Hola, muy buenas a todos. Bueno, en este vídeo, como os expliqué anteriormente, en otro de los bloques de la lista de reproducción que está vinculada a lo que es la inversión a través del oro y la plata de inversión, y os comenté que uno de los activos que más te puede proteger frente a la inflación y que menos valor va a perder debido a una inflación es el oro, y luego seguido la plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, hice un pedido de 4 monedas de plata que me ha llegado y vamos a hacer el unboxing para que veáis cómo llegan y si alguno quiere solicitarlas. Y ya os digo, para mí es un valor importante en el sentido de que está demostrado a lo largo de la historia que si pasa algo o pasará algo con la moneda o es el único valor seguro que vais a encontrar y el único valor que os va a proteger frente a la inflación. Entonces, bueno, pues es un activo a tener en cuenta. Y sin más dilación, vamos a hacer un unboxing y vamos a ver estas monedas. Pues muy bien. Bueno, pues entonces, como hemos comentado, vamos a hacer el unboxing de las monedas de plata. Como os he dicho, yo considero que es una buena inversión, sobre todo para las personas que ahora sois más jovencitas. Y vamos a ver si puedo enfocar esto un poquito. Vale, perfecto. Bueno, lo recomiendo mucho porque es una pequeña inversión mensual de ya os digo, de 70-80 euros, que son 3 o 4 monedas. Y si lo vais haciendo, sobre todo los que sois jóvenes, yo ya como soy más mayorcete y he empezado tarde en esto, pues, pero bueno, yo pienso que igualmente es una buena inversión. Entonces vais comprando 3 o 4 monedas y ya os digo que cuando pasen los años pues vais a tener ahí una pequeña hucha, para complementar la pensión o para lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir las monedas. La verdad es que me hace bastante ilusión. No sé a vosotros. Muy chulo. Os animo a todos, Ya os digo que yo también estoy empezando con esto. Y bueno, pues es una de las mejores inversiones, de las que más os van a proteger si sube la inflación. Por pensar que el dinero en el banco, ahí quietecito, ¿vale? Cuando hay una inflación, los precios suben y lo que antes podías comprar, si podías comprar, yo qué sé, por deciros algo, 4 kilos de arroz con 5 euros, pues luego va a costar 20. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tienes vale menos. Entonces esto, como lo que son las metas de inversión con el tiempo van ganando valor, pues os están protegiendo contra la inflación, ¿vale? Por eso pienso que es una buena inversión. Entonces, bueno, pues os va a venir esto, ¿vale? Esto, os comento, es muy importante que lo guardéis en un lugar muy seguro y que lo tengáis muy controlado. Porque esto en el momento es la factura, y no la voy a enseñar por tema de privacidad, pero es importante que la guardéis porque en el momento que vosotras queráis venderlas, ¿vale? Os van a pedir la factura. Entonces, si no la tenéis, mal vais. Entonces, esto, importantísimo, guardarlo en algún sitio, que lo tengáis controlado. Os recuerdo que el oro de inversión y la plata, las monedas de inversión y de oro y plata, están exentas de IVA. Y que cuando no tenéis que pagar nada, o sea, si yo ahora las he comprado y las voy a almacenar, no tengo que comprar nada hasta el día que las venda. El día que las venda, ¿vale? Si no hubiese tenido beneficio, tampoco tendría que pagar nada. Pero si tengo beneficio, de ese beneficio que tengo, tendré que pagar a Hacienda el 19%. Tenerlo en cuenta, que esto es importante. Entonces, bueno, pues vamos a sacar las monedas que vienen muy bien empaquetadas. Ya se ha desenfocado, vale. Aquí viene también. No quiero tocar ninguna moneda. Vienen muy bien empaquetadas. Estas las he comprado en CMC Metales. Recordar lo del spot price, de mirar, de comparar y pues nada, pues la tienda que os haga una mejor oferta. En este caso era CMC. Abrimos y aquí las tenemos, ¿vale? Yo os enseño, esta es una de mis preferidas, Entonces estas son Britannias,
Entonces, bueno, es preferida porque me gusta el diseño en sí, pero aparte es que suelen ser de las más económicas, ¿eh? Y son, bueno, es chulísima, ¿eh? Os la enseño para que os la acerco. Fijaos cómo brillan, ¿vale? Por un lado está la reina, ¿eh? Y por otro lado está esta figura, que es Brittany. Mira, es un caso, os la voy a abrir para que la veáis mejor. Importante. Es importante que si vais a manipular las monedas, que os pongáis unos guantes de estos de algodón. ¿Eh? Muy importante, porque si las tocáis con las manos directamente, con el sudor y con todo esto, como es plata pura, al final saldrían manchas. Entonces, para evitarlo, ¿eh? Las tocamos con los guantes de algodón. ¿Las veis? Os la voy a enseñar para que la veáis, que es súper chula, ¿eh? A ver si se ve bien, fijaros. Reina Isabel, Elizabeth. ¿Vale? Y por el otro lado, como he dicho antes, Brittany. Así. ¿Es chula o no chula? Pues nada, ya lo habéis visto. Pues he hecho una compra de 4 unidades. Ya os digo que si podéis, siempre vayáis. Si tenéis la tienda cerca, mirad en el vídeo que hice, yo os expliqué dónde estaban. Pues las compráis la que os quede más cerca. En mi caso, si a Barcelona, pues sería Andorrano Joyería. Y si no, si hacéis pedidos, de cara a que os ahorréis dinero en el transporte, pues en vez de comprar 4 cada mes, pues podéis comprar cada 3 o 4 meses, 15 o 20. Y entonces os traerán un cartucho. Vienen un cartucho ya de plástico, ellos vienen, no sé si son, en este caso no sé si eran 20 o 25. Y te vienen en un cartucho ya. Entonces, pues eso. Si en vez de vais ahorrando y si en vez de pedir 4 o 5 al mes, pues os pedís cada 5 meses, os pedís 25, un cartucho de 25, la tendréis en un blister, en un cartucho, y os habéis ahorrado bastante dinero en transporte. Yo, en mi consejo, ¿no? Yo, pues actualmente no puedo y bueno, quería hacer un pedido y pequeñito y enseñároslo. Uno de mis primeros pedidos y espero que os animéis todos y vayamos invirtiendo en este tipo de metales. Y bueno, pues nada más. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad compartir el vídeo y suscribiros, los que no lo estéis. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.